Esta bahía forma parte de la zona de especial conservación declarada en el año 2011. Uno de los motivos, asegurar la supervivencia de las especies y los hábitats más amenazados de Europa. Uno de ellos, el de la tortuga boba. Tras unos días y muchos cuidados, este ejemplar de tortuga boba vuelve a casa. Tenemos entre 4 y 5 sueltas al año. Siempre tenemos que concienciar, y desde los más jóvenes hasta los más mayores, porque esto, si no la protección de nuestras especies marinas, pues es imposible. Ellos están aquí para participar de esta experiencia, pero les sirve también para afianzar conceptos que estos días están viendo en el aula. En La Gomera hay dos tipos de tortugas, las tortugas verdes y las tortugas bobas, que vienen a la arena de sobar. Tenemos que tener más cuidado con lo que tiramos y dónde lo tiramos. No tirar las cosas al suelo ni al mar, y cuidar más a los animales. Actividades como esta, perfectas para que los más pequeños tomen conciencia de los cuidados que necesita el entorno natural.